llegué hoy a trabajar y me encontré con este ambiente así. Bueno, parece que fue a las 3 de la mañana y bueno, nada, aparentemente fueron dos autos, por lo que tengo entendido que cuentan los vecinos y bueno, nada, y acá estamos. ¿Conocen al dueño del auto? Vive acá a la vuelta la señora, sí, la dueña de este auto. El anterior no sé cuál era porque eran dos, así que bueno, no. Tengo entendido que fueron 6 de anoche, en el día de anoche. Mierda. Mi hijo que vive acá me dijo que a las 3 de la mañana no se podía estar en la casa de él del humo. Cuando salió, que sintió explosión, se estaba quemando este auto, que hace dos días estaba estacionado bien acá enfrente de mi local. Y el incendio de este causó que se quemara la trompa de una Jeep también, que ya la retiraron. Y bueno, y no se supo ni quién es, nada. El auto dicen que es de una familia que vive acá en Francia y a una cuadra acá, de Lisandro de la Torres. Sí. La única casa que tiene cámara es aquella casa gris que daría para acá, que la están viendo si se puede ver algo. Hará cosa de un año a un autito lo dejaron sin las cuatro gomas acá. Hace unos días una chica de acá a la vuelta me dijo que llegaba a la casa con la moto y dos personas le robaron la cartera con todos los documentos, las cosas. Se está poniendo inseguro.